Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15. Hoy estamos en nuestra antepenúltima clase. Ya el día de mañana estamos finalizando el curso de Excel básico. Yo creo que ya todos están muy contentos que hayan finalizado la parte de lo que es el aula virtual y que en este momento pues están solamente esperando ya la última clase para que ya podamos finalizar con lo que es el curso de Excel básico. Desde ya agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre ingresando a las clases síncronas. Créanme que esto ayuda mucho. Igualmente, Inglés Corporativo pues está pendiente de estar ingresando en algún momento de la clase para observar quiénes son los que están ingresando a lo que son las sesiones, que igualmente pues es importante que cada uno de ustedes lo haga. Muy bien, miren, este día vamos a ver la segunda parte que corresponde a modificar los datos de una tabla, llamémosla también tabla de Excel, dentro de lo que es una hoja de cálculo. Quiero mencionarles que nosotros tenemos diferentes formas de poder visualizar lo que es la información y hay muchos usuarios que trabajan con tablas de Excel, ya que igual tenemos opciones adicionales en donde podemos utilizar diferentes funciones, en la cual tenemos la última fila donde podemos colocar las funciones que nosotros queramos, pero las funciones que nosotros utilizamos como contar, como suma, como promedio, como más, como min, como desviación estándar, desviación típica, todas esas funciones dentro de tablas de Excel están representadas por un valor numérico que ustedes deben de reconocer. Ese valor numérico va a depender en este caso del número que nosotros queramos en la función. Esto que vamos a ver esta noche es importante porque al final ustedes cuando ya vayan a Excel intermedio o en este caso Excel avanzado van a poder diferenciar cuando ustedes vean un tema en el cual van a tener que trabajar con funciones con valores numéricos. Entonces ya ustedes se van a recordar que dentro de tablas de Excel igualmente se trabaja de esa manera, solo que acá usted no debe de colocar ningún valor numérico, sino que ya está dado dentro de la función que nosotros vamos colocando. Muy bien, voy nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios. Al final, cualquier consulta que tengan, siempre estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de la sala básica. Saben que dentro de los diferentes estilos que tenemos dentro de tablas de Excel, también nosotros podemos personalizarlos. Dice la teoría que debemos de personalizarlos dentro de las opciones que tenemos de lo que serían los estilos. Pero también yo puedo irme a indicador de diálogo de la pestaña de inicio y poder cuadricular, poder colocar el color que quiera. No hay ningún problema. Yo puedo realizar esa acción también, solo que eso es como trabajar a pie. En cambio, si lo hago con estilos de tabla de tablas de Excel, yo puedo trabajarlo automáticamente. Ahora bien, miren, buenas noches, Dora, buenas noches, Flor, un gusto tenerlas acá. Vamos a ver la parte de la teoría, que ahora es bastante corta, nos vamos a ir más a la parte de la práctica de los ejercicios. Para poder modificar los datos de una tabla, dice que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Ya ustedes ya saben qué son los formularios de datos de Excel. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si la tabla en este caso es muy grande. Recordarles que en este curso ustedes están aprendiendo y han aprendido a poder utilizar esas herramientas que están dentro de Excel y que nos ayudan o nos facilitan a la hora de digitar, a la hora en este caso de poder trabajar.
Existen otros métodos apartes que igualmente yo quiero invitarlos a que si usted toda la vida ha digitado como pica pollo es que solamente lo hacemos con dos deditos, entonces hay un programa que usted puede descargarlo que es gratuito llamado Mecanet. Ese tiene 20 lecciones, tiene 20 exámenes y créanme que les ayuda mucho porque usted aprende a poder digitar sin ver el teclado. Por lo menos, por ejemplo, yo creo que he hecho hasta la lección número 15, pero por lo menos a poder digitar sin estar viendo mucho el teclado. Si usted le pone toda la dedicación, créame que lo puede completar y poder al final no estar viendo el teclado. Entonces, además de eso, tiene juegos y tiene diferentes ejercicios que les van a ayudar a ustedes. Es un poco tedioso porque hay que estar viendo la pantalla, pero créanme que les va a ayudar mucho más cuando estamos ya trabajando con Excel, que estamos llenando bases de datos bastante grandes. El no estar viendo el teclado creo que nos facilita mucho y si existen herramientas que me ayudan, acá hago una pausa y no te regaño, en vez de estar viendo el teléfono en nuestros momentos libres, dedicarnos a poder mejorar a la hora de estar trabajando en una computadora. Entonces, ese programa pues les ayudaría mucho también a poder digitar, estarnos concentrando en la hoja o donde se encuentra la información, en este caso para digitar. Pero ya les mencioné el día de ayer que ahora les quiero mostrar una forma en la cual yo. Si a mí me dan, yo descargo y yo tengo la información en un PDF, ya no tengo que estar transcribiendo, digitando, sino que automáticamente esa información puede pasar a una tabla de Excel y poder tener la información. Pueda suceder, y por eso dejé este PDF que le voy a tomar como ejercicio, el que tenga como unos pequeños errores, pero a digitar todo eso y poder solamente corregir uno o dos acciones, creo que es más que mejor o es mejor que estar digitando toda esa información. Fíjense acá, miren, dentro de Excel, recuérdense que él es un programa y el programa, así como dentro de un sistema operativo, él trabaja con números binarios y es lo que él reconoce cuando yo estoy digitando o guardando. Tal vez yo lo hago como teclear, pero él no lo hace así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igualmente acá las funciones tienen valores numéricos representativos. Es como lo que Excel reconoce a la hora, en este caso, de trabajar dentro de tablas de Excel. Fíjense acá, miren, si yo tengo, si yo busco y coloco, por ejemplo, la función promedio, entonces es 101. Si yo coloco la función contar es 102, contará 103, max 104, 1105 y así sucesivamente hasta llegar a las funciones predeterminadas que se encuentran dentro de tabla de Excel, que sería 111. Ahora bien, este valor representativo, pues, por ejemplo, 101, puede cambiar porque las funciones dentro de Excel tienen dos alternativas de poderlas utilizar, ya sea dentro de tablas de Excel o, en este caso, dentro de lo que son sumas que nosotros podemos hacer dentro de lo que son las tablas que nosotros tenemos de información. Entonces, si por ejemplo, miren, ¿por qué para las funciones de tablas de Excel se coloca el 1,0? Porque el 1,0 o 101, cada función tiene 1, 2, 3, esa sería como la forma correcta. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar, en este caso, al número 11. Pero ¿por qué se antepone en este caso al inicio un 1 y un 0? Porque de esta manera, estando ocultas filas o estando en vista, siempre va a realizar el promedio total de todas las celdas. El contar, el sumar, el sacar el valor max o el valor mínimo de todas las celdas, aunque tengamos ocultas. Si, por ejemplo, entre las funciones de tabla de Excel no aparecería el 101 o
1-0 o se antepone el 1-0, entonces quiere decir que no me realizaría esa acción. Aún así que yo tuviera filas ocultas, no sumaría esos totales generales que yo deseo dentro de él. Entonces es importante poder reconocerlo. Ya más adelante ustedes van a aprender mejor cómo poder trabajar en este caso con valor numérico en transducción. Pero ahorita es importante poder reconocer entre este listado que les estoy mostrando cuál sería el número de función que Excel toma en cuenta a la hora, en este caso, de realizarlo dentro de una tabla de Excel. Voy a pasar en este momento a compartirle mi libro de Excel. Solo permítanme que no lo tengo acá habilitado. Ahorita lo hago. Y les comparto. Acá está. Haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el día de antier, hablando en este caso de tablas, quiere decir que sabiendo que voy a trabajar con tablas de Excel, lo único que debo de hacer es colocar en este caso la información sin cuadricular, ni colocar en este caso ningún cambio adicional. Tengo el permiso de poder colocar en este caso la función o poderlo hacer hasta después. Voy a eliminar en este momento acá y ahorita vean por favor que solamente tengo acá los encabezados. Les enseñé 1, 2, 3, 4 formas para poder crear tablas de Excel. Les dije que la opción número 2 es como la más recomendada porque acá automáticamente siempre me voy a encontrar al inicio, en la pestaña de inicio, si yo no realizo ningún cambio. Y entonces acá tengo el grupo de estilos para poder crear una tabla de Excel. Entonces, vamos a partir de esta. Acá la tabla ya tiene encabezados. Quiero que vean que lo ha hecho para todos y voy a dar a aceptar. Entonces, ya lo tengo acá. No necesito en este momento filtro. Voy a crear acá la función para que ustedes se vayan dando cuenta cómo vamos ya creando dentro de lo que serían las funciones dentro de tabla de Excel. Ya esto ya se los explicaba. Voy a cambiarlo acá como ejercicio 4. Y entonces voy a dar acá Enter. Automáticamente tengo el nombre de la tabla y en este caso el rango de celda desde nota 1 hasta nota 3. Se encuentra en este caso entre corchetes porque es la identificación dentro de una función de Excel o dentro de una tabla de Excel, poderlo generar de esta manera. Y para nota final, para que ustedes vean la diferencia, esta es una función lógica y le voy a decir que si esa nota es mayor o igual que en este caso que 6, que me coloque aprobado. Y si no es así, acá. Si no es así, entonces que sea reprobado. Voy a cerrar acá el paréntesis. No se preocupen, estas funciones ya ustedes las van a ver ya en Excel Internet. Entonces quiero que vean que automáticamente ya tengo acá lo que sería la función, tomando en cuenta que lo estoy haciendo ya con la tabla de Excel creado. Y debo de reconocer en este caso qué está haciendo. Si ustedes ven acá, no me está colocando en ningún momento. Tendría que colocarme la celda E2, que fue la que yo mandé a llamar o seleccioné para poder crear entre la sintaxis que tiene, en este caso la función, la parte de la prueba lógica. Pero Excel internamente ha seleccionado como un rango esa celda. Y la ha nombrado en este caso como promedio. Ahora bien, miren, ¿por qué coloqué en este caso este diseño de tabla? Es para que ustedes puedan ver que yo he llegado hasta la fila número 20. Hasta acá parte. Buenas noches, Erika, un gusto tenerla acá. Acá partimos hasta donde tenemos en este caso la información. No ha hecho una cuadrícula general de todo. Hoy me voy a ir para diseño de tabla. Y entre las opciones que les explicaba de cómo en este caso podemos trabajarlas,
quiero que se den cuenta que ahora yo tengo hasta la fila número 20. Esta es la información que tengo, pero tablas de Excel me ayuda también a poder colocar más información y poder utilizar también funciones que no voy a realizar así como lo acabo de hacer en este momento, sino que ya están predeterminadas, o sea que se colocan automáticamente cuando yo coloque el chequecito en la opción de filas de totales. Quiero que vean, por favor, que ya no tengo hasta la fila número 20 lo que es la representación de mi tabla de Excel, sino que ahora ya parte de la fila número 21, en donde se ha creado nuevamente lo que es el diseño de la tabla con la que estoy trabajando. Y si ustedes ven en la columna A, en este caso en la celda A21, se ha colocado la palabra total. ¿Qué pasa en este momento? Yo quiero que ustedes vean que al posicionarme dentro de la celda, automáticamente me está creando una validación, pero esta ya no es una validación de datos, sino que es una validación de funciones dentro de tablas de Excel. No es una acción que yo estoy realizando, sino que es algo adicional que me proporciona tablas de Excel para poder trabajar. Ahora bien, quiero que puedan observar que sigo teniendo, porque Excel y todos los programas que pueden existir en una computadora entiende que nosotros como usuarios somos más de el texto a leer para poder identificar. Si acá hubiera 109, 101, 106, creo que nos costaría un poco más poder entender la función que vamos a utilizar. Pero quiero que vean, por favor, miren, aunque yo le diga, por ejemplo, que acá yo quiero suma, identifiquen, por favor, qué está pasando dentro de lo que sería la barra de fórmula. Estamos identificando 109, que es lo que les acabo de enseñar en la tabla, que sería en este caso la función suma en representación del valor numérico, que es algo que yo quiero que si ustedes nunca habían trabajado con tablas de Excel, empiecen a poderse memorizar los valores numéricos, porque más adelante, cuando ya vayan a Excel avanzado, esto les va a ayudar mucho y ya no les va a costar aprender a conocer función como valor numérico, sino que ya ustedes van a tener un poco de conocimiento a qué se hace referencia esos valores. Ahora bien, miren, dentro de la parte de validación de funciones que tengo, que se distribuye en la última fila, quiero que se den cuenta que yo tengo, por ejemplo, a Max. Y entonces, ¿qué hace? Ha llamado en este caso a subtotales, ha colocado la función Max, que sería 104, de rango nota 2, o sea, el nombre que está identificando en este caso la columna. Se recuerda que cuando nosotros seleccionamos o creamos una tabla de Excel, hacemos referencia a colocar el chequecito en donde le decimos a Excel que no, nosotros tenemos encabezado. Fíjense y noten por favor acá, miren, que al desplazarme hacia abajo, en una tabla normal aparecería columna A, B, C, D, E, F. Siempre está. Pero al desplazarme para abajo, no me aparece de esa manera, sino que está creando el nombre o me está colocando mis encabezados siempre, aún así al desplazándome para abajo. Creo que yo les enseñé a poder trabajar, en este caso, inmovilizaciones de paneles, para poder observar siempre nuestros encabezados. Si yo trabajo una tabla normal, entonces inmovilización de paneles es el que me ayuda a poder observar siempre los encabezados sobre la información. Pero cuando yo estoy trabajando con tablas de Excel, en la medida que yo me voy desplazando hacia abajo, se colocan acá, miren, y esta sigue siendo la columna A, B, C, D, E y F. Entonces, esto es como una ventaja que nosotros tenemos sobre lo que realizamos de crear tablas de Excel. Le voy a decir, por ejemplo, acá que me haga 1000, que en este caso sería 105,
que me saque de acá promedio, que sería 101. Y acá, si ustedes ven, me ha colocado lo que sería recuento o contar, ya que es texto lo que aparece dentro de la celda. Y entonces es por eso que me hace automáticamente la representación de cuántas filas, en este caso tengo información que serían 19. Entonces quiero que se den cuenta que dentro de todas las celdas, voy a venirme para acá y le voy a decir que realice así el conteo. Uy, perdón. Acá. Entonces quiero que puedan observar que dentro de la última fila vamos a poder observar lo que sería la información. Es acá, miren, en donde ustedes pueden ver que puedo utilizar formulario, crear uno nuevo, Vanessa Rodríguez, Rodríguez. Tenemos 10, tenemos 9 y tenemos 8. ¿Qué va a pasar? Acá, si yo no conociera formulario, entonces estuviera pensando cómo coloco más información dentro de la tabla. Si la última fila es la que hace la representación de totales, acá usted ya no se debe confundir, ya no debe estar pensando qué hacer. Usted ya sabe que debe de trabajar con formulario, ya se dieron cuenta que le di nuevo y entonces Excel va a saber qué es lo que va a hacer. Y si ustedes se dan cuenta acá, mire, ya tengo la fila 21 donde aparece mi nombre y siempre tengo la última fila que hace la representación, en este caso, de las filas que yo quiero ir colocando, la información que voy colocando, que se va realizando en el orden lógico que lleva. Hacia la última fila donde está la información, la siguiente es la información donde voy a colocar. Puedo estar colocada en la celda B12, no importa, formulario siempre lo que va a hacer cuando le dé nuevo, colocarse en este caso en la última fila que corresponda o en la siguiente fila que corresponda a la información. ¿Queda claro ahora? Vean, por favor, miren, cuando ya me desplazo hacia arriba que se pueden ver los encabezados, entonces ahora ya aparecen acá las columnas, porque Excel está comprendiendo que estoy viendo la primera información y que puedo hacerlo de esta manera. Pero voy desplazando para abajo y tengo esto. Lo que antes ustedes conocieron como inmovilizaciones de paneles, ahora dentro de Excel lo estamos viendo de esta manera. Perdón, voy a colocar acá el silenciador. Entonces, ¿ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado Quedó todo claro. claro? Gracias. Para los demás. ¿Ha quedado Chao. todo claro? Gracias. Muy amables. Muy bien. Gracias, Emerson. Muy bien. Ahora bien, miren, ya tenemos acá la forma en la cual tenemos ya diseños que se crean dentro de lo que serían las tablas de Excel. Me voy a venir acá para dar formato. Quiero que por favor identifiquen que tenemos claro, medio y oscuro. Estos son los diseños que nosotros tenemos. Pero al crear un nuevo estilo de tabla, fíjense lo que voy a hacer acá, al darle la opción nuevo estilo, no quiere decir que automáticamente se va a realizar el cambio como cuando yo me posiciono acá y doy un clic o cuando creo una tabla dinámica y entonces automáticamente busco acá el estilo y se posiciona ese estilo. No va a ser así. Cuando yo creo un nuevo estilo, lo que hace es solamente posicionarse en la parte de la opción de claro, llamado personalizada, porque entonces acá Excel está identificando que estas son formatos de estilo que yo estoy creando. Entonces, le voy a dar acá nuevo estilo. Usted lo puede hacer para toda la tabla, para primera franja de columna, segunda franja de columna, primera franja de fila y así sucesivamente. Acá tenemos todo. La misma acción que aparece acá sobre todos los diseños que tenemos. Yo lo voy a hacer para toda la tabla. Me voy a ir a la opción de formato. En este caso puedo trabajar con un borde. Y voy a trabajar con un efecto de relleno. Vamos a ir acá a más color.
y vamos a trabajar con doble color. Recuérdense que también podemos trabajar con tramo. Vamos a trabajar con este. Podemos trabajar con fuente negrita, creo que es la opción que nos da. Voy a dar acá a aceptar y voy a dar a aceptar. Miren, no ha sucedido nada. ¿Cuándo puedo ya aplicar el formato que acabo de crear? Quiero que se den cuenta que ahora sí, ya me aparece acá personalizada de la forma en este caso que yo lo creé. Quiero que vean que automáticamente ya lo tengo acá. Yo puedo crear un nuevo estilo y esto no quiere decir que automáticamente se va a aplicar a la tabla, sino que ellos se van posicionando y ya que está posicionado, entonces yo puedo aplicarlo después dándole un clic. De lo contrario, ustedes pueden ir cambiando. Voy a hacerlo acá primera franja. Solo voy a trabajar con un relleno. Acá trabajar con este. Se va a hacer de esta manera. Tamaño de banda. No, dejémoslo para uno. Aceptar. Y quiero que vean que ya va apareciendo acá. Uy, no me hizo el cambio. Espérense que no me lo hizo. Bueno, pero acá yo quiero que vean que nosotros tenemos las opciones para poder en este caso identificar y poder colocar, no sé por qué no me hizo el estilo. Vamos acá. Por parte de la tabla. No sé por qué siempre da este problema a la hora de crearlos con líneas. No me lo establezco. Bueno, pero quiero que se den cuenta que acá automáticamente al darle nuevo estilo, coloco en este caso el formato que quiero y automáticamente se va aplicando para el estilo de tabla que requiero acá. Me voy a quedar con esto. Ya podemos observar que tenemos las opciones en este caso para poder ya empezar a identificar qué hace la sintaxis cuando coloco una función dentro de tablas de Excel, tanto para una función lógica como para una función, en este caso matemática. Hemos podido observar que tenemos acá validaciones de funciones, las cuales igual se va colocando, yo puedo ir colocando la información que requiero. Pero ahora miren, quiero llevarlos acá. Les había comentado que dentro del grupo de herramientas nosotros tenemos la parte de segmentaciones de datos, que sería una tercera forma de poder saber que tenemos o podemos colocar filtros. Nosotros tenemos filtros básicos, filtros avanzada y filtros llamados segmentaciones de datos. Para esto, miren, yo voy a dar un clic y ¿qué sucede acá? Se coloca exactamente todos mis encabezados para poder colocar las segmentaciones que yo requiero. Yo voy a colocar acá estudiante y yo creo que de la información o de toda la información que tengo acá, yo voy a necesitar en este caso nota final. Voy a dar a aceptar y quiero que por favor observen, permítanme que voy a mover acá, quiero que por favor observen que automáticamente yo tengo acá esto. Vamos a darle acá un estilo similar al que tenemos. Estos son todos los estilos que tenemos. Vamos a ver este o este. Bueno, me voy a quedar con este. Y acá igual, vamos a colocar este. Me voy a venir acá a vista. Voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula y entonces fíjense, miren. Voy a minimizar acá con Zoom para que logremos ver todo. Ahí está.
Yo tengo la opción de poder crear filtro acá, pero ¿qué pasa? Que si yo quiero crearlo, tengo que quitar la selección y darle clic. Y entonces se coloca filtro. Pero creando con segmentaciones, no. Fíjense acá, miren, yo quiero saber cuáles son los reprobados. Automáticamente va a cambiar la tabla. Y quiero que se den cuenta, por favor, que no debo de ir para nota final, dar clic allí, poder visualizar en este caso lo que sería crear el filtro, sino que con un clic yo puedo ver ahora cuáles son los aprobados. Estoy dándome cuenta que hay más aprobados y eso es bueno con las calificaciones que han tenido los estudiantes. Pero quiero que vean que dentro de tablas, además de las funciones, de los rangos que agarra, que puedo tener totales generales dentro de la última fila, poder seguir colocando más información, también puedo colocar la parte de segmentaciones. No solamente puedo quitarla, puedo decirle nuevamente, quiero tener los aprobados y reprobados. Hoy me voy a venir a estudiantes, por eso es importante identificar cuáles son las segmentaciones que necesito. Mira, quiero a Marco, por ejemplo, quiero a Rodolfo, quiero a Oscar. Y entonces acá no voy a identificarlo por nota final, sino que por el nombre del estudiante para poder visualizar la información completa de él. Entonces quiero que vean que de la tabla que tenemos, trabajando con segmentaciones, usted tiene que poder identificar cuáles son los filtros que va a necesitar. Notas no las necesito, porque para eso ya está el promedio y la nota final. Puede suceder que pueda tener una tercera segmentación, por ejemplo, de promedio, si yo quiero ver la nota con la que él aprobó, pero igualmente estas dos que tengo en este momento para estudiante y nota final. Hace que yo pueda visualizar toda esta información que requiero. Entonces, yo puedo quitar nuevamente, esto sigue siendo filtro de Excel, pero llamados, en este caso, segmentaciones de datos. Entonces, quiero que puedan observar que ya he colocado la parte de segmentaciones. Todo esto igual puedo realizar un cambio de fondo, esto ustedes ya lo conocen muy bien, lo voy a hacer desde archivo. Recordarles que dentro de Office nosotros tenemos imágenes que en cualquier Office que nosotros tengamos, al irnos a clipar y en la carpeta PUB60 Core, automáticamente se habilitan todas las imágenes que tenemos en este caso de Office. En cualquier programa de Office que nosotros queramos mandar a llamar estas imágenes, entonces automáticamente las podemos ver. Ellas van cargando en el momento, en este caso, que voy desplazándome hacia abajo. Voy a colocar, por ejemplo, esta y entonces ahí está. Miren, ya se puede realizar un cambio. Ahora sí, me voy a venir a los estilos y voy a colocar, miren, el estilo que ya tenía creado. Porque de esta manera yo voy a tener siempre la visualización, en este caso, de la información. Entonces, quiero que puedan observar que la parte de segmentaciones dentro de lo que son tablas de Excel me ayuda a poder ir colocando sobre la información que requiero, ya sea para estudiantes o en este caso, nota final. Queda claro esta otra forma en la cual podemos trabajar tablas de Excel o tienen alguna pregunta. Queda claro. Está claro. Todo bien. Gracias, muy amables. Muy Solo bien. una consulta, Dígame, perdón Jorge. la pregunta. ¿Qué diferencia tiene esto de las tablas con Tablas las dinámicas. tablas dinámicas? Sí, es mucha la diferencia. Tablas dinámicas es un resumen que usted puede exponer solamente la información que usted requiere. En cambio, en tablas de Excel es toda la información que nosotros tenemos. Y lo mejor que en tablas dinámicas yo puedo pasar la información que tengo a columnas a filas o lo que está en filas a columnas o puedo colocar solo en filas toda la información que tenga en columnas.
Entonces, por eso se llaman tablas dinámicas, porque en ellas yo puedo crear una comparación solamente de la información que requiera, no de todos los datos como lo hace diseño de tablas de Excel. En tablas de Excel solamente es la representación de toda la información con los cambios que me genera el poder tener tablas de Excel. En cambio, tablas dinámicas no. En ella hace un resumen de la información y expone solamente en vista la información que usted requiere. Usted puede tener 20 columnas de información y puede tener 100 filas, pero de ella solamente requiere la columna A, la D o la F. Esta es la que va a representar. O sea que es mejor trabajar en este tipo de tablas, conocer más esto porque dispone la información como yo la quiero y toda la deseo, aunque también la puedo representar gráficamente, ¿verdad? Así es, así es. Si usted me pregunta entre si es mejor tablas de Excel que tablas dinámicas, mi respuesta sería que es mejor trabajar con tablas dinámicas. Porque si usted ve acá, hace la representación. Por ejemplo, analicemos esta tabla que tenemos acá. ¿Cuál es la información importante que yo requiero acá? Columna A, E y F. Porque las notas ya están dadas, pero yo necesito poder identificar cuál es el promedio y su nota final de los alumnos. Entonces, esta tabla en donde tengo la columna B, C, en este caso D, no requiero esa información, tabla dinámica me hace un resumen y me expone solamente esta información que quiero. Si usted la quiere nuevamente tener completa, entonces usted puede tenerla, pero usted puede ir colocando solamente la que necesita. Y si me pregunta sobre esta tabla, para mí solamente la columna A, E y F es la que tendría que poder representar para poder observar mejor la información que yo requiero de ella. Dentro de las tablas que nosotros creamos en Excel, muchas veces colocamos información que tal vez no es informativa para nosotros. Entonces, ¿qué hace una tabla dinámica? Poder quitar y poder solamente colocar lo que nosotros necesitamos ver. Y lo mismo que usted está observando acá, que puedo trabajar con tablas de Excel, son casi las mismas acciones que puedo trabajar con tabla dinámica y mejor. No sé si queda claro. Gracias. Con gusto, con gusto. Cuando ustedes vayan a Excel intermedio, la última semana solamente es dedicada a tablas dinámicas, porque que ustedes aprendan a analizar mucho a la hora de poder crear tablas dinámicas. También quiero comentarles que hay un curso completo solo de tablas dinámicas. Es para que ustedes puedan ver la magnitud de todo lo que se puede aprender a trabajar tablas dinámicas, que es mucha información que ustedes deben de conocer. Pero ahorita, al conocer en este caso tablas de Excel, ya están conociendo como una parte de lo que podemos también trabajar con la parte de lo que sería tabla dinámica. Por eso es que se coloca dentro de estas herramientas, porque también nos ayuda a tener una tabla de Excel y también colocar en este caso lo que sería una tabla dinámica dentro del cuadro o de la hoja de cálculo que tenemos. Muy bien, miren. Voy a pasar acá a otro ejercicio de otra tabla que tengo acá. Quiero que vean que igualmente vamos a venir acá. Vamos a colocar, por ejemplo, a esta. Voy a dar acá a aceptar. Creo que ya se. Vamos acá a colocar, bueno, yo creo que es la misma que tenemos acá. Sí, perdón. Es esta, esta es. Vamos a colocar esta. Le vamos a dar acá. Muy bien. Vamos a colocar acá totales. ¿Se recuerdan que ya habíamos trabajado con esta tabla? Voy a colocar la función suma de estas celdas para que ustedes puedan observar acá. Me voy a ir para diseño de tabla. Y entonces ahora le voy a decir columna con bandas. Vean, por favor, voy a quitarlo para que puedan observar que puedo tener columnas en este con bandas. Y además de esto, me hace la representación, en este caso, de valores que están dentro de lo que sería la tabla. Filas de totales,
voy a trabajar acá, voy a quitar mejor acá esta opción y voy a poner primera columna. Quiero que vean, por favor, se recuerdan que anteriormente yo tenía ya un diseño de tabla creado a pie y se recuerdan que yo la primera columna tenía un color. Entonces, si usted de esta manera quiere representar la información trabajando con los diseños que se encuentran dentro de tablas de Excel, ya no tiene que recurrir a colocar un color como yo se los había explicado, sino que quiero que puedan observar que usted puede colocarle. Miren, lo voy a quitar para que vean que este es el formato que tengo. Pero dentro de las opciones de tabla me permite poder colocarlo para la primera columna y última columna. A veces la representación de la primera columna y la última es como la importante, la que queremos resaltar. Y entonces de esta manera pueden observar que podemos visualizar mejor la información que queremos. Saben que antes en los videos que ustedes pueden ver de las opciones de las versiones 97-2003, la mayoría de usuarios cuando trabajaba con tablas de Excel trabajaba con columnas de banda. Quiero mencionarles que una vez leyendo una teoría de tablas de Excel, decía de que lo que hace es poder identificar a que nosotros podamos visualizar lo que es la información como más en vista, pero al final puede también recurrir a que pensar que se establece la selección de eso que ustedes están viendo más claro por información y no es así. Según en este caso, el diseño que nosotros tengamos, así puede existir columnas con bandas. Pero al leer en este caso la información, había una opción que decía, ya no lo haga. Trabaje con la información porque ya dentro de los nuevos estilos que tenemos de las versiones de Office, ya vienen todas los diseños con bandas. Entonces, al colocarlo, lo que está haciendo es que ya no sea en su totalidad en cada fila, sino que solamente se desplace dejando una columna, que es lo que ustedes están observando. Entonces, yo creería que para, no sé, yo creo que ya está el 21, ¿verdad? Ya tenemos Office 21. Yo creo que en el nuevo Office que venga, ya no debería de tener esta opción. Porque ya para los nuevos diseños ya automáticamente trae las bandas que necesitamos para poder localizar mejor la información por cada una de las filas que tenemos acá. Y nuestra prioridad a veces va a ser la primera columna y en este caso la última columna de totales para poder observarlo. Acá nuevamente he colocado para poder colocar lo que serían diferentes funciones y que vayan tomando siempre en cuenta que según la información que tengamos, así podemos en este caso poder tener el resultado que nosotros queremos. Ya les voy a enseñar acá una opción adicional, acá, que quede de esta manera. Me voy a ir acá a diseño. Acá voy a trabajar solo con una segmentación que en este caso van a ser trabajadores. Tenemos acá por cada uno de los trabajadores las ventas que han tenido entre el mes de enero y en este caso de abril. Quiero que se den cuenta siempre de poder analizar la información que tenemos y de esto poder basarnos para trabajar en este caso. Vamos a ponerle este color. Para poder trabajar con las segmentaciones que quiero. Sobre esta tabla que tengo en este momento, lo más importante para mí son los trabajadores y poder identificar en algunos de ellos, no en todos, por ejemplo, ya los reconozco y entonces poder en este caso observar los totales que se han tenido en ellos. Si ustedes ven acá, seguimos una fila y acá la representación, como en el ejercicio anterior, que era que teníamos dos informaciones en la última columna de aprobados y reprobados,
podía en este caso colocarlo. Acá estaría de más colocar una segmentación adicional, porque el análisis va lineal, o sea, la representación siempre de valores numéricos. Entonces, acá dejamos la columna A, que serían trabajadores, para poder en este caso observar la información que necesitamos en VIX. Entonces, acá, recuérdense que esta acción la estoy haciendo con celdas no adyacentes, en el cual mantengo control presionado para poder seleccionar entre la segmentación los nombres que quiero. Tanto puede ser como uno, pueden ser dos, tres, y que se vaya visualizando. También importante poder identificar qué segmentación se crea en este caso el filtro en la columna dispuesta, que en este caso es la columna. Ustedes pueden observar acá que es la identificación. Acá no me vayan a decir, pero mire, ¿y dónde la está creando? Usted, al analizar el cuadro, al colocar segmentaciones, que para usted ya sabe que sigue siendo filtro, se coloca en donde usted ha creado la segmentación, que en este caso sería la columna. Y nuevamente poder observar, en este caso, toda la información que nosotros tenemos acá. Entonces, acá quiero que puedan ver que tenemos en este caso otra forma de poder analizar los datos que nosotros tenemos. Esto, en la medida que ustedes vayan trabajando, les va a ir ayudando mucho. Cuando ya pasen a lo que serían tablas dinámicas, van a poder comprender mejor, porque todo esto se trata de poder analizar, no acaparar, porque tengo acciones que puedo colocar adicionales o poder crear segmentaciones de colocarlas. Muchas veces no lo requerimos y entonces es de saber qué es lo que debo de colocar dentro de él para no saturar la información que ya está dispuesta acá dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo. También comentarles que, hablando de la parte de segmentaciones, nosotros podemos colocar un título o un nombre, pero este no es necesario cambiarlo. Si ustedes se han dado cuenta, no realicé ningún cambio porque el nombre que se coloca en la segmentación es el que se encuentra en lo que es el nombre de la columna. Entonces, ¿para qué lo voy a cambiar? Si lo que estoy haciendo es poder saber de dónde es que se está esta segmentación, entonces no es necesario cambiar. Tenemos la parte en este caso de estilo, en la cual podemos trabajar, poder dar acá como un ancho sobre lo que sería un alto o un ancho, o sobre las columnas que están dispuestas. Ya van a ver ustedes, ya que me hablan de tablas dinámicas, en segmentación, en tablas dinámicas se puede trabajar mejor. Las tablas dinámicas ayudan a que podamos trabajar diferente la parte de segmentación. Acá dentro de tablas de Excel lo podemos trabajar de esta manera como ustedes lo están observando. Muy bien, miren, entonces acá tienen otra forma de poder trabajar tablas de Excel. Siempre me voy a ir a vista para poderles enseñar de poder en este caso colocar cualquiera de los diseños que ustedes quieren. Recuérdense que nosotros podemos mandar a la opción en este caso de imprimir, pero si ustedes quieren que les aparezca la imagen de fondo, no es con la opción de fondo de imagen, sino que ahí se tienen que ir para la opción de insertar, ir a trabajar un encabezado que se crea de esta manera. Y acá colocar en este caso una imagen. Acá si pueden colocar la imagen que ustedes quieran. Voy a colocar acá una de las que tengo para no ir a buscar en internet. Déjenme buscar acá una. Bueno, coloquemos. Espérense, voy a buscar una imagen bonita. Tanto que tarda, yo creo que esto es de toda la vida de Ofi, que tarde en este caso para cargar. Ay, bueno, coloquemos esa. Muy bien, esta sería la forma que se va a colocar. Yo voy a bajarla un poco y se va a colocar de esta manera. Voy a bajarla un poco más para que no me quede muy. Ahí está. Y siempre estando
En esta voy a ir a dar formato y quiero enseñarles que esta sería la forma en la cual podemos colocar como marca de agua. Mire, ahora sí la voy a mover un poco para arriba para que más o menos quede. Ahí está. Entonces, esta sería la forma en la cual yo puedo mandar a imprimir. Y entonces, sí, miren, ahí se va a colocar. Porque de esta manera, voy a pasar. Espérense. Voy a pasar segmentaciones. Si ustedes quieren mandar a imprimirlo. Entonces ya aparecería así. Ahí está. Lo voy a bajarlo un poquito más, permítanme. Ahí está. Entonces, ahí sí pueden mandar a imprimir con fondo. Miren, ahí aparece en este caso, puede ser el logo de la empresa. A nuestros jefes les encanta que el logo de la empresa esté representado siempre en cualquier informe que nosotros en este caso mandamos a imprimir. Y lo mejor de esto, recuerden que esto lo puede hacer en todas las hojas de una sola vez, no es necesario estar en una por una. Que si yo me voy ya acá a normal, no va a aparecerles las imágenes, no le va a aparecer. Todo lo que usted mande a imprimir, entonces ahí sí se va a visualizar. Pero en este diseño no aparece en este caso la imagen para poder visualizarlo. O sea que la va a ver, solo que usted la tenga en vista de imprimir, de diseño de página. De lo contrario, no lo va a poder observar si usted la tiene normal. Pero eso ya usted, cuando ya mande a imprimir, pues ahí va a visualizar. Y ahí tiene en este caso el logo de la empresa. Jorge dice, eso iba a ser mi pregunta de insertar imagen. Así es, podemos insertar los logos de la empresa. Esto que acabo de enseñarles no es para una hoja. Si ustedes no quieren hacer para toda la hoja, ustedes ya saben que al darle clic derecho acá, seleccionó todo. O sea, selecciona todas las hojas, se va a cualquiera de las hojas y ya se va a enseñarles. Y entonces, todas las hojas que tenga, automáticamente se van a colocar como marca de, bueno, todo el cambio que usted le haga, se va a colocar el logo de la empresa. Por ejemplo, si me voy para acá, miren, y me voy para diseño. Ahí está. Tiene, ah, bueno, tiene esta. Quiero ver esta. Acá no tiene nada, miren, no lo tiene. Ahí se están fijando que no lo tiene. Pero esta sí lo tiene acá o lo eliminé. No, ahí se encuentra. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Acá está. Aquí sí se va a ver. Acá no hay nada, miren. Y acá, sí, ahí está esta imagen que yo había colocado anteriormente. Pero acá no hay. Entonces, si ustedes quieren que aparezcan todas las hojas, entonces ahí sí deben de seleccionar todas y ahí mandarlas en este caso a colocar. Ahí sí les va a aparecer. Muy bien, miren, ya les enseñé algo adicional que es importante también cuando queremos mandar imprimir. Si lo hago desde acá, no, este fondo no les va a aparecer. Por ejemplo, acá, este fondo, voy a colocar acá normal. Vamos a ver. No está, miren, no está, no aparece. Pero si yo lo coloco como encabezado, ahí sí va a aparecer. Muy bien, miren, vamos a irnos a la forma de cómo podemos mandar a llamar desde PDF y acá quiero enseñarles, les voy a compartir mi pantalla completa para que puedan observar. Yo tengo acá un PDF y se los voy a abrir para que puedan ver. En este PDF yo tengo este cuadro. Ahí está, miren, acá está este cuadro, ahí lo están observando ustedes. Y entonces, a veces nosotros queremos esos cuadros que colocaron en el informe, los queremos en Excel.
Y a veces no tenemos nitro para poder crear la acción de selección, sino que esto lo vemos a veces desde web. Y entonces de esta manera usted seleccione y se va a hacer un descontrol a la hora de pegar dentro de una hoja de cálculo. Entonces, yo quiero enseñarles cómo teniendo esto en PDF que miren. Ahorita yo no puedo seleccionar, no puedo hacer nada y entonces yo no conozco de opciones de PDF y no puedo pasarlo ni a Excel ni a nada. ¿Cómo hago para poderlo tener en Excel y como tabla de Excel? Voy a cerrar acá, miren, y voy a abrir acá mi libro. Me voy a ir para la opción en este caso de datos y dentro de la pestaña de datos que tengo acá del grupo Obtener y Transformar. Yo tengo acá, miren, de un archivo. A veces tenemos otros tipos de extensiones. Por ejemplo, la mayoría de plataformas virtuales, cuando descargamos PDF, lo hace en la versión de XML o de texto CSV. Entonces, acá no hay ningún problema. Que se descargue como quiera descargarse. Usted tiene acá, miren, todas las extensiones que puede colocar, yo le voy a decir que desde PDF, mire, acá se va a abrir ahorita, cuesta un poco porque luego sé que él está yendo a buscar y entonces se abre acá. Yo me voy a ir a escritorio, voy a ir a buscar la carpeta en donde tengo en este momento el PDF, que sería acá, acá, acá. PDF. Le voy a dar importar y mire, les va a aparecer en este caso esta ventana así. Ahí está. Solo que voy a hacer algo que me olvidó y yo siempre necesito explicarle bien. Colóquese primero desde donde lo quiere para que no tenga ningún problema. Ahora sí. Acá me voy, PDF, importar. Me va a abrir en este momento. Y entonces acá les aparecen las diferentes opciones. Yo le voy a dar este y acá le voy a decir que quiero que cargue en una hoja de cálculo existente, que sería esta que se encuentra acá. Entonces acá me está diciendo desde dónde lo quiero. Yo le digo que desde acá y voy a dar a aceptar. Y quiero que vean, por favor, miren, que ya tengo acá la información. Y esto sigue siendo, miren, diseño de tabla, tabla de Excel. Y acá, si ustedes ven, me ha hecho una columna adicional. Esta columna no la quiero. Le doy a eliminar y ya tengo acá pago. Eso fue lo único que me dio para eso. No me lo dio, por ejemplo, acá con estilo de dólar. No hay ningún problema. Ahí está, miren. Y tengo otra opción, tengo otra opción. Acá voy a abrir una nueva hoja para que ustedes vean las diferentes formas. De un archivo de PDF, voy a dar acá, importar. Tengo acá, le voy a dar acá, cargar. Va a cargar en este momento. Y entonces acá está, miren. Me lo abre en una hoja nueva, como ustedes lo quieran. Lo importante es que ya le voy a dar mi estilo acá y tengo mi tabla completa. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Espero que les ayude y les sirva mucho. Muy bien, miren. Dígame. Sí. Disculpe, yo sé que estamos cortos de tiempo, solo que me fijé que no, el formato no lo copió del archivo de PDF, ¿Cómo no? porque veía como una No. mayúscula. El formato no lo va a copiar porque este es un formato que yo creé. El que va a colocarse puede ser el que esté por defecto, que tiene las tablas de Excel, o se va a crear así en blanco y entonces yo le coloco, si se ve, al final le coloqué ya el formato que yo quería. Pero no puede crearse porque este es un formato aparte, o sea, que yo cuadriculé y le coloqué todo el color. No lo va a traer porque estamos ya trabajando con tablas de Excel. Muy bien, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar nuestro curso de Excel. Feliz noche para todos.
Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches.